Ey, empezamos, lo siento que igual y los he dejado esperando un poquito. Yo lo lamento mucho por estos 2 minutos, pero es que estoy haciendo los anuncios de el directo. O sea, lo estoy publicando en mis redes sociales, pero empezamos en breve. No preocupar, nada más cuelgo el tweet y empezamos, ¿ok? No desesperar. Ahora sí, gente, lo siento, empezamos. Tenía que anunciar el directo. Ya he anunciado, comencemos. Muy buenos días por la mañana. Bueno, ya ni tan días, ¿verdad? Muy buenas tardes por la tarde o por la mañana. No sé, dependiendo de cuándo me estés viendo. Ya, como anuncié, vamos a continuar con el Pokémon Violeta. Pues eso, después algo de Brotato. Ya saben que Brotato es un juegazo y vale la pena seguirlo jugando. Quiero, dentro de lo posible, quisiera pasarme una run con todos los personajes y sacarme todos los logros. ¿Será posible? No lo sé. No tengo la menor idea. Pero de mientras, lo que sí es posible es seguirle dando al Pokémon Violeta. Que bueno, a pesar de que muchos dicen que es el Pokémon con más bugs que ha salido hasta el momento y que yo creo que eso es una rotunda y completa verdad, es muy divertido y eso nadie se lo puede quitar. Es completamente cierto. A mí me está gustando mucho, me estoy divirtiendo y por eso lo sigo trayendo, no por otra cosa. Entonces, como me lo estoy pasando bien, voy a seguir queriéndomelo pasar bien. Otra cosa, hay algunas implementaciones en este Pokémon que yo no estaba ocupando, como por ejemplo, ya sé por qué mis Pokémon no aprendían movimientos. Yo desactivé una función en el menú principal que dice aprender movimientos después o algo así, después de batalla. Y básicamente eso es lo que me está jodiendo vivo. Porque claro, llevó a Fuecoco, o bueno, a la evolución, que no sé ni cómo se llama, que ya es nivel 20 y tantos y todavía tiene ascuas. No me jodas. Entonces les explico, para que no les pase lo mismo, ¿ok? La opción que yo activé y que está caca, que está feo, que está mal, que no tienen que activar, es esta. Aprender movimientos luego. Yo lo tenía en sí, ya lo quité. Dice, permite gestionar movimientos aprendidos al subir de nivel una vez terminado el combate. ¿Qué pasa? En todos los Pokémon hasta la fecha, antes de este quiero decir, te preguntaba después del combate: oye, tu Pokémon quiere aprender esto, ¿qué movimiento quitas? Lo normal, lo típico. Bueno, si pones eso en sí, no te pregunta y tienes que venir aquí a datos, al Pokémon en cuestión, le das datos y ahí abajo, en las partes de abajo, tienen... puedes modificar ciertas cosas. Entonces, si tú le das a tu Pocamión, bueno, si no le doy a cambiar objeto, que no es lo que yo quiero, aquí, en los movimientos, si tú le das a, ahí donde están los movimientos, ves que dice placaje, malicioso, ascuas. Abajo de eso dice gestionar movimientos. Eso es lo que yo no estaba haciendo. Y aquí ya puedes usar una MT o en su defecto recordar. ¿Qué pasa? Que como yo tenía la opción activada, me salté todos esos movimientos y básicamente no los iba a poder aprender. Los tenía que venir a gestionar yo desde el menú. Caca, un poco caca de mi parte, pero bueno, así se aprende. ¿Qué quieres que te diga? Es una implementación nueva, ningún Pokémon había funcionado así hasta ahora, que yo sepa. Vamos a aprender movimientos. Dicho lo anterior, hagamos un buen equipo. Probablemente esto sea lo convierte yo en un short o en un video corto, porque seguro que hay gente como yo que es imbécil. Lo siento, es lo que hay, somos imbéciles. Y se saltó los movimientos. Entonces, como yo quiero que tú no sufras lo que yo sufrí, te voy a hacer un video. Así de buena gente soy, lo sé, gracias. De nada. Vamos a aprender movimientos, por favor. Alarido. Bueno, tenía un espacio libre. Sigamos recordando. Calcinación me gusta, pero claro, es que tú eres más ataque, ¿verdad? Que ataque especial. Aún así te lo voy a poner. Mordisco me interesa también. A ver, dale un buen mordisco. Quítale malicioso de momento. Uf, perfecto. Se olvidó de lo que tenía. Aprendió mordisco. Calcinación me gusta. A ver, me salió un poco tonto el Crocalor, o sea, el Serapera, porque me está dando más ataque y me está quitando velocidad. La velocidad me interesa y el ataque no, porque hasta donde yo sé, este fulano es ataque especial, ¿no? Toda la línea evolutiva de Fuecoco. No tengo idea, pero creo que sí. Entonces, ¿sabes? Me estás jodiendo. ¿Se puede trabajar con ellos? Sí, puedo hacer un atacante físico en lugar de un atacante especial, pero claro. Qué necesidad, ¿verdad? Una canción que daña al enemigo. Si otro Pokémon lo usa en el mismo turno, ataca justo a continuación y la potencia del movimiento aumenta. Oh, no me interesa. El bostezo es bueno, ¿eh? Se lo pongo. Se lo pongo. Se lo voy a poner, se lo voy a poner. Es que, claro, es dormir asegurado, pero tarda un turno más en entrar. Le quitamos igual al alarido, ¿no? Sí. Apetece un poco de dormir en nuestro repertorio. Y con eso ya tengo el Pokémon bien armado. Bueno, entre comillas, ya sabes que los primeros movimientos son un poco una chusta, pero mejor eso que nada. Aquí vamos a recordar también cosas. Psicorrayo, no lo aprendí, sabes que es de los mejores movimientos que puedo aprender una Kirlia. Pero bueno, así soy yo de buena persona. Me gusta ir por detrás y ponerme las cosas complicadas. ¿Por qué? No tengo idea. Doble equipo. Quítale doble equipo. Si veo que tal, le quito la confusión, que ya tengo psicorrayo. Ya cumple cumplen la misma función. La hipnosis me gusta. Beso drenaje se lo voy a poner. Le voy a quitar el otro movimiento este, el voz cautivadora. Que me hace gracia la descripción de voz cautivadora. Dice, omnibula al objetivo con su fascinante voz y le provoca daños emocionales. No te voy a mentir, a mí me gusta causarle depresión al rival, porque qué más fuerte que la depresión en la actualidad, ¿verdad? Procedamos al suicidio colectivo. Pero no, entonces sí, está bastante feo. No hacerlo, chicos. La depresión es algo grave y se tiene que tratar, porque se tiene que considerar una enfermedad igual de grave que cualquier otra. Es bastante grave. O sea, está de jajas, está bien hacer bromas, pero... ser responsables con ustedes mismos, por favor. Si sienten que lo están pasando mal, checarlo. Y lo digo en serio, sin bromas. Gota vital me gusta para combates de 2 o más, ¿sabes? Por ejemplo, las incursiones de los teracristalizados. Pero si es un 1 contra 1, como la mayoría del tiempo en la aventura, no me gusta gota vital. Entonces se la voy a quitar y le voy a poner hipnosis. Perfecto. Pues bastante bien. A ver, Flamigo, que es... Nuestro querido Jackie Lee es demasiado bueno. Pero muy bueno, no tiene sentido. Vamos a ponerle... patada baja, obviamente. Patada baja, ¿qué otro le puedo poner? Ataque ala debe ser mejor, ¿no? Claro, que lo que tiene actualmente. Que picotazo, claro que sí. Ya verás tú que sí. Pues ahora mismo Jackie Lee es de los mejores Pokémon que tengo, ¿eh? No tan solo por la combinación de Volador-Lucha, que eso ya es Jesucristo, sino porque no tiene estadísticas tan malas. Amago, Foco Energía. Detección es bueno también. O sea, no es muy bueno, pero te para un golpe. Es como un protección. A secas. Pero lo voy a dejar así, yo creo, ¿no? Copión no me hace mucha gracia. Igual y le quito copión para meterle detección nada más. O foco energía. Vamos a meterle a mago, yo creo. Que va a ser la mejor opción entre lo que puedo aprender. Le quito copión un poco que... Casi nunca es bueno meterle a un Pokémon sus mismos ataques, porque suelen ser poco efectivos contra él. Aquí también vamos a recordar que creo que bueno, no tiene mucho que aprender, sinceramente. Vamos a meterle mordisco, eso sí. Le vamos a quitar... mofa podría ser. Vamos a quitarle mofa. Perfecto. Y me imagino que tú podrás aprender algo de agua, que no estabas aprendiendo por mi culpa. 35, 15 y 25. Pues no. No puedes aprender en nada. Picotazo me hace gracia porque es movimiento de tipo volador. Pero claro, ¿qué tienes? Tienes recuperación, carga tóxica, mordisco y basta guardia. Te voy a dejar así de momento. Ya digo, no me gusta mucho cómo va Macarena de ataques, pero es lo que hay. Y tú tienes que tener algo que aprender, por favor, dime que sí. Bueno, bastante bien. Ataca al objetivo lanzando hojas. Arraigo. ¿Cuánto cura arraigo? Es que podría llegar a ser bueno, pero es que no sé cuánto cura. Esto es caca. 55 de precisión. De potencia, perdón. Y 95 de precisión. A ver. Es que hoja afilada y hoja mágica son casi lo mismo. Este nada más que hoja afilada suele ser crítico. Vamos a quitarle... ¿Qué le quitamos? Corte furia. Es que es tipo bicho. Y me gusta tener variedad de ataques. No lo sé. No tengo la menor idea. A ver, voy a quitar la cámara un momento porque, claro, necesito ver que yo mismo me tapo, 37 de ataque especial y 33 de ataque. 37 y 33. Pues tampoco te creas tú que tienes stats tan altas, Pero aún así te voy a poner... No lo sé, sinceramente. Lo estoy dudando mucho. Mira, me voy a quitar cuchillada. Pero es que es lo mismo. O sea, es un ataque de potencia 70 que puede hacer crítico. Y este es un 55 que puede hacer crítico. Y encima tiene menos precisión hoja afilada. Nah, así te quedas. Así te vas a quedar. Ahora sí, guardamos. Porque, joder, ya ves tú cómo iba de mal con los ataques. Lo siento. Lo siento. Yo sé que fue error mío. Pero, pues, ya te digo, era algo que no... Que yo no sabía, lo acabo de aprender. Entonces, bastante bien. Eso, ¿qué otra cosa? Había algo más que les quería decir, pero bueno, ya me acordaré cuando sea momento de usar dicha cosa. Me gustaría poner esto hacia el norte, por favor, que luego me confundo. Ahí estaría. Ahora sí, me dije en el anterior episodio que me gustaría ir aquí. Y de hecho sí me gustaría. A ver, el camino es por aquí más o menos. Otra cosa que también me gustaría y que no estoy haciendo es ir a buscar las habilidades de Miraidon. Necesito que aprenda a volar y que aprenda a nadar lo más pronto posible. Porque ya con eso tengo un montón de libertad de movimiento y puedo ir a donde yo quiera de manera más cómoda. Pues ¿qué hacemos, gente? Nos hacemos otro gimnasio, ¿no? Primero. Y ya luego vamos viendo qué rayos con los movimientos de Miraidon. Pueblo Beta. Igual y debería venir aquí. Y ahí ya tomo decisiones hacia acá. Sí, voy a venir aquí. Voy a venir ahí. Digo, tampoco es como que esté súper lejísimos. Ya digo, con el nitro este que nos dieron de que Miraidon vaya más rápido. Y aparte los saltos estos súper mega largos que ahora tenemos. Llegamos en un 2×3. Sirve que de mientras vamos luchando contra los tipos estos que nos encontremos. Y claro, la experiencia viene bastante bien. Lo de la velocidad esta que tiene Miraidon tampoco lo noto tanto, O sea, no es una exageración que digas, qué bruto, qué rápido va, me paso medio mapa en un minuto. No, va un poquito más rápido. Un poquito. Pero bueno. Hay incursión aquí de coso. Pokémon de tipo acero, va. Espérame, ¿cuál tengo primero? Perfecto, Serapera. Sí. Te voy a demostrar los robustos que son los Pokémon de tipo acero. Me representa. ¿Soy de tipo acero? No lo sé, no me he ido a checar en la Pokédex. El operario Christian... Oh, este Pokémon yo lo quiero. Me lo encontré la vez pasada, pero lo derretí de un ascuas. Y tú no serás... la excepción. Calcinación. Claro. Ya voy más cómodo con los ataques. Muchísimo mejor. Un ascuas igual y no lo hubiera matado. Y ya estaría. Qué diferencia, ¿no? Cuando lees un poco y sabes jugar. Lo siento, ya digo que lo siento, en serio. Como compensación por mi clarísima estupidez, pues les voy a hacer un video enseñándoles un poco cómo aprender ataques. Perfecto. Si quieres que use a Miraidon en modo moto, ¿por qué me metes Pokémon por el camino que claramente me estorban? Es que no lo entiendo. Nunca voy a entender las decisiones que toma esta gente. Otra moneda de Gimmighoul. Perfecto. ¿Dónde está lo del coso de siniestro? ¿No estaba aquí adentro? Igual y vi mal, ¿no? Coño, 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 que me caigo. ¡No! Bueno, me caí. No pasa nada. Puedo volver a subir. Puaj, puaj. Ahorita lucho contra ella. De momento quiero mi Pokébola. De hecho, sí, es una Super Bowl. Y ahí está lo que quiero ir a ver. La incursión. Hay tanta arena por aquí que se mete, que se me mete en la boca. Y me rechinan los dientes. La estudiante Monse te desafía. Ok. No me saques un Floras, que estoy ya pero cansadísimo de las Sunfloras. Muere de un asco simplemente, ¿no? Tiene stats muy bajas en defensas. Pues no, no tanto. Te enseñó su planta. Insomnio de Serapera. Pues hasta mejor, ¿no? Que la habilidad que tiene Serapera, bueno, la línea evolutiva, es que, bueno, si no es que no le cambió al evolucionar, que no lo chequé, es que mientras menos vida tenga, más fuertes son los movimientos de tipo fuego. Calcínate. Perfecto. Quiere sustituir uno de sus movimientos por rugido. ¿De quién? Ah, de Serapera. No, la verdad es que no quiero. Nope. No me apetece. Donphan. Donphan igual... Donphan era tierra. Sí, ¿no? Es que si es tierra me va a joder vivo. No recuerdo. Voy a dejarlo porque no recuerdo. Creo que sí era tierra. A ver. ¿Era tierra? Definitivamente es de tierra. Ya digo. Ah, le voy a hacer un poco más de caso a mi intuición, porque la termino cagando cada vez que no hago caso. Este es veneno y aunque sea de agua me va también a one-shotear. Planta, definitivamente. Planta es fuerte contra la tierra porque absorbe sus nutrientes. Entonces, vamos a darle un hoja mágica. No creo que baste, pero oye. Por supuesto que sale un golpe crítico. ¡Gracias! No entiendo la dificultad de este juego. Un buen Jackie Lee, ¿no? Lo estoy pasando súper mal con un entrenador random, ¿sabes? A mí me hace gracia. Patada baja porque debe pesar mucho Donphan y mientras más pesa más le quita. Colmillo rayo. ¿Qué pasa? ¿Que eres el boss final del juego? ¿Algo por el estilo? ¿Qué está pasando? Doble patada. Puteazo. Puteazo. Nada mal. O sea, no quita poco, pero claro, ya estás muerto. Tiene colmillo rayo, o sea, cágate encima. Tiene cobertura contra todos los tipos. A ver, ¿tienes cobertura contra esto? Una Lady G. Mi woman, la Lady G. Mira cómo hace puntitas, puntitas, puntitas. Puntitas, puntitas, puntitas. Está basado en una bailarina. Tiene sentido que haga esas cosas. Confusión. ¿Por qué tiré confusión y no psicorrayo? Jamás lo sabremos. Oh, no. Confusión. Si lo confunde, triunfé. Beso drenaje. Me va a whipear un random. No lo puedo creer. A ver. Culpa mía un poco por sacar primero a un Pokémon que claramente es débil contra él. Moflete. Moflete es Dios. Va a tanquear lo más grande. Todos los terratemblor que le quieran tirar, él ya los ha vivido y los aguanta de sobra. Yo lo sé. Vamos a meterle un giro rápido primero para bustearnos la velocidad. Que de por sí soy más rápido que él. Nice. Te dije que los aguantaba. Es que Moflete es Jesucristo. Claro que sí. Y de ahí un ataque rápido porque me da un poco de miedo. Si no lo mato de un ataque rápido, acabo de perder. ¿Puedo tomar peores decisiones? ¿Es posible? ¿Es posible que tome peores decisiones? ¿O las tengo que tomar todas mal? Moflete era el que se le iba a pasar, era el elegido. Y tengo que llegar y decir, ¿sabes qué? Me apetece que me whipen. Lo siento. A ver, es chistoso, queda bien, queda jajas, yo lo sé. Es por el contenido, gente, no es porque yo sea idiota, es porque quiero crear contenido, ¿ok? Soy un magnate, soy un hombre de negocios. Por supuesto que pierdo a propósito, fue intended, claro que sí. Hay que autoconvencerme porque realmente la cagué durísimo. Me acaba de whipear un random. Qué divertido. Ay, no puede ser. Lo siento. Ay, no puede ser. Bueno, volvamos a subir toda la montaña. Apetece, la verdad, apetece. Ay. Me lo paso muy bien, ¿eh? Me lo paso excelentemente bien con ustedes, jugando los jueguitos que de por sí iba a jugar, pero pues con ustedes es un plus para mí. Entonces, por supuesto que estoy dispuesto a traerles todos los juegos que ustedes me pidan. Ya saben, por cierto, recordemos, hagamos repaso. Si ustedes van a los comentarios, ok, ignoremos eso. Si ustedes van a la sección de comentarios y escriben un juego que quieran que yo me pase y me dicen, oye, por favor, este juego me interesa, sería bastante divertido que tú lo trajeras y me lo recomiendas, tienes todo el derecho a hacerlo, no importa, tienes que estar suscrito obviamente, por favor te lo pido, a YouTube y a Twitch, digo, no lo voy a comprobar, no voy a comprobar que estés suscrito, pero oye, qué de menos por traer el juego que a ti te gusta, ¿no? Por favor, te lo encargo. Entonces, si tú me recomiendas un juego y me dices, oye, estaría chistoso que lo trajeras, me gusta, fíjate que te podría gustar a ti también, con mucho gusto te lo traigo. Tú nada más coméntame qué juego, ¿sale? Y yo te lo traigo. Ah, ok, me envenenas a la primera. Ok. No sé si tengo un coso para el veneno. A ver, no le voy a quitar el veneno todavía porque seguro que me vuelve a tirar el mismo ataque y me vuelve a envenenar. Así que no apetece. Y de todos modos, en este juego las pociones sobran. Entonces, deberías caer con una sola petaca, ¿no? Con una pokebola. Tienes muy poca vida, no me jodas. Bien, excelente. Hay una pokebola ahí al fondo, la estoy viendo, entre las ramas del árbol. Vamos a quitarle el veneno, que no sé si funciona como en los GBAs, que mientras más te mueves, más te resta el veneno de forma continua. Acero veneno, joder. Pues qué buena combinación de tipos, ¿no? Acero veneno. Quise esquivar a uno y me fui a estampar contra el otro. ¿Puedo huir? ¿Huir, por favor? Quiero huir. Gracias. Bolsa. Tengo que tener antiveneno, ¿no? O bueno, antídoto, claro. No se llama antiveneno, se llama antídoto. Pues eso, ya. Listo, vámonos. Me gustaría hacer, ya digo, las misiones esas que le dan habilidades especiales a Miraidon. Y aparte, pues un gimnasio que caiga, ¿no? Que me hace falta un poco de nivel a mis Pokémon. Y hacerte el gimnasio hace que puedas controlar a Pokémon de más nivel. Entonces, matamos dos pájaros. Ok, claro que sí. Supuestamente yo te salté y pasándote por encima, saltó el combate. Gracias. Whatever, man. Es en serio. Contra el mismo, además. Ya dije que esto es algo que me molesta. Si yo decido huir del combate, quítame al Pokémon de en medio. Ya lo hacía el Pokémon Let's Go Pikachu y el Eevee, o sea, ambos. Ya lo hacían. ¿Por qué tú no? ¿Por qué este no? Que entiendo que lo harán por las Shiny Hunts y eso, ¿no? O sea, para que a la gente no se le vayan sus shinies. Pero ya te digo yo que hay que ser muy imbécil para escapar de un shiny. Y si te sucede, yo lo siento, pero revísate la cabeza. Que lo mate sin querer, ok, puede llegar a pasar, es comprensible, tengo usted un buen día. Pero que te le des escapar a un Shiny, que te quieras ir y no captures el Shiny, eso ya es cosa de psicópata, ¿no? Un poco, un poquito. Tú eres nieve planta, así que ambas cosas, ambos dos son débiles contra fuego. Un por 4 de fuego con calcinación. Claro. Nada mal, 27. Moflete quiere aprender ida y vuelta. Es bueno, ida y vuelta. Pero claro, que te quito. Te quito ataque rápido, ¿no? Que es un poco cacota y aparte ya tengo giro rápido. Estudiante Lorena ha perdido. Oh, todo triste. Vi un Pokémon increíble aquí, en serio. Ok. Pues eso. Bolsa. Vamos a darle una pocioncita a mi Serapera y continuamos. Pues eso. Listo. Ya no fui por el entrenador que me whipeó porque me da un poco mucho pereza. ¿Ok? Luego venimos. Cuando ya tenga yo la movilidad de Jesucristo y pueda saltar, volar, nadar y todo eso, venimos a hacer peleas y a... ¿Qué pasa? Pero si estabas a 5 metros de distancia. Estamos peleando porque a ti te apetece, porque realmente yo no accedí a esta pelea, ¿eh? Pero bueno, me viene bien, supongo, por la experiencia. ¿Puedes aprender, por favor, lanzallamas o algo así? Ya que eres atacante especial, un lanzallamas o un llamarada me vendría bien. Ah, qué bien, ha evitado el ataque y me va a seguir haciendo ataques súper eficaces. Bastante bien. Oye, ¿puedes por favor dejar de evitar mis ataques? Te lo digo completamente en serio. Me estás incluso llegando a... Es que a este paso se lo carga, o sea, es impresionante. 2 ascuas esquivó el perro. Bueno, Vendetta. Uy, Vendetta sí me interesa, a ver. Que le quito a Mago, supuestamente. Sería la mejor opción. El usuario contraataca con el doble de potencia si el objetivo usa un movimiento antes. Es que tú eres algo rápido. No creo que vayas antes. Vamos a quitarle a Mago. Pero no, es que este Pokémon es rápido. No creo que haya enemigos que vayan primero que él. Si logro cazar algún movimiento de prioridad, pues es muy bueno Vendetta. Pero si no, se queda pues con un golpe un poco regular. Es que... super poción. A ver, no todos los brilli-brilli que te encuentras en el suelo son buenos. Pero, uy, está empezando a laguear esto, Ya saben que hay que... Bastante seguido hay que cerrar el juego y volverlo a abrir porque se pone en su plan roñoso. Crocalor. Quiero bajar hacia la bosquejada. No. Bueno, de hecho sí. Ven. Quiero capturar uno de estos por tenerlo. Simplemente es muy rápido y muy bueno. APTS. Igual y no debería estar usando a Serapera contra un tipo tierra, pero oye. Adiós, Serapera. Ahorita lo cambio. O igual no. A ver, vamos a cambiarlo porque no quiero que me lo maten. Pero ya te digo. Ah, no. ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Tendrá trampa arena o algo así de pasiva? Igual y me convendría haberle tirado la Veloz Ball porque tiene más ratio de captura. En el turno 1, o sea, sin pegar, quiero decir. Pero bueno. Diglett es bastante bueno. Es muy rápido. Muy rápido. Y el cabrón aprende buenos movimientos. Es buen Pokémon cuando se vuelve Ductrio. ¿Quieres ponerle un mote a Diglett? Nope. Envíalo a la caja de momento. Gracias. Ya con eso. ¿Tú eres cosa de picnic? O sea, pues... Ah, no, eres... Centro... Dijo que me curaba. A ver. Acabo de gastar una poción, pero bueno, igual y conviene. Ah, mira, pues igual y... Me hubiera... Hubiera preferido venir aquí primero que gastar mi poción, pero... sobran. Sobran las pociones en este juego. Estoy escuchando un Gimmighoul o como se llamen, de los que tiran monedas. ¿Dónde estás? Ah, aquí estás. Hola. Moneda de Gimmighoul se llama. Pues ahora sí, sigamos. Oh, un Hariyama. Para lo pequeño que es Makuhita, Hariyama es como muy grande, ¿no? Como que la evolución, no sé, se vuelve súper mega grande. Lo prefiero en chiquito, la verdad. Me hace gracia. Está todo cuco, todo curioso. Caramelo de experiencia. Un poco mojonzote. Tic tac, tic tac. Va. Venga, vamos a combatir. A ver quién tiene más suerte. Suerte, tú me ganas. Ya te lo digo yo. Mochilero Paul te desafía. Vamos a ver si te puedo amedrentar. No, no te puedo amedrentar. Le tocó buen movimiento, el viento carámbano, pero pues es tipo hielo. Metrónomo por regla general suele ser bastante cacota, pero de vez en cuando te suelta tus sorpresas. Me convendría sacar a Macarena y hacer combates automáticos aquí alrededor. Porque, claro, los combates automáticos no tienen en cuenta los movimientos que aprendes o que tienes aprendidos, más bien. Sino que agarra y simula un combate random basándose simplemente en las estadísticas y en el nivel y todo eso. Entonces aquí Macarena como que se divierte mucho, ¿no? ¿O no? Ha vencido a Ornworn, ajá. A ver, contra un eléctrico igual y no apetece tanto, pero contra el matojo este sí. Sí, ¿no? Uy, aquel explotó. ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! Este sí lo quiero normal, no, no, no. Sí, 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 sí. Este sí lo quiero capturar. Lo quiero definitivamente. Un vagón. Métele un mordisco. Ya se lo iba a cargar la Macarena. Bueno, no sé. Igual y hasta vagón se lo cargaba a Macarena, quiero decir. Este me interesa capturarlo, ya digo yo. Va a tardar mucho en ser tipo dragón, pero es lo que hay. Una Super Ball. Nice. Nada mal. Bastante, bastante bien. Bien. Ya es tipo dragón. Pensé que no era tipo dragón, ¿eh? Pensé que era dragón hasta su última evolución. Pero bueno, bastante, bastante bien. Siguiendo la lógica de este juego, Charizard no es un dragón y esto ya lo es. Entonces, dale Macarena. Báilales bien sabroso. Bien. Eso es todo, Macarena. Ya digo, le puse Macarena porque la primera vez que nos encontramos me bailó bien sabroso. Y aparte pues queda bien el nombre, ¿no? Porque es... por esas letras empieza su nombre. Entonces estaba bien, estaba curioso el nombre. Cola dragón. Antiquemar, ¿y tú? Roca suave. Pues vamos al centro Pokémon un poco. ¿Podrás con este? Dime que sí. Claro que puedes. Coño, nunca dudé de ti. Hola, dame tu moneda. Moneda de Gimmighoul. Hasta donde yo me quedé, no puede perder en estos combates. O sea, morir, quiero decir. No puede morir en estos combates. Porque el daño lo calcula dependiendo de si ganas o pierdes. No es como un combate normal en donde te estás intercambiando constantemente puntos de vida. No. Aquí el daño se calcula una vez que tú terminas el combate. Entonces, si lo ganas, no te tocan. Tranquilo, fiera. Bueno, a ver. ¿Puedes, Macarena? ¿O te cuesta? Sí puede, sí puede. Eres un hueso duro de roer. Gracias. A ver. Vamos a poner a... ver, esto es mucho de roca y de acero. Vamos a poner a Yakili. Y empezamos este combate. Busca un hueso duro de roer para combatir. ¿Tú eres de esos? Sí. Creo. La montañera Irene te desafía. Joder, está mamadísima la Irene, ¿no? ¿Y este Pokémon? El Minecraft, hecho Pokémon. Knucklestag. Knucklestag. Está curioso, ¿no? Es... a ver, 100% es nuevo. No había yo visto este Pokémon. Es como algo de Minecraft. Si me dices que es un mob de Minecraft y que hay colaboración entre estos dos juegos, yo te lo creo, ¿eh? Está rarísimo. Claro. Me temo que no me vas a llegar a tocar. Bueno, con la velocidad subida igual y sí, claro. Joder. Nah, no me tocas. Lo siento, Irene. Es demasiado bueno este Pokémon, ¿eh? O sea, él es demasiado, demasiado bueno. Y aparte está bonito. Tenía rato que no veía yo un Pokémon nuevo, bonito. Y aparte que fuera bastante, bastante bueno. Flareon. A ver, cambiar Pokémon. Contra un Flareon. Es que tú no tienes ataques de agua. Me estás jodiendo un poco. No te voy a mentir. Y aparte tienes poca vida. ¡Oh! A ver, quédate, Yakili. Toquillo del cabrón. ¡Vendetta! Evitó el ataque, es que estás rotísimo. Estás rotísimo, ya te lo digo yo. Patada baja, no sé cuánto pesa un Flareon, pero tiene que ser pesadito, ¿no? Es pesadito. Adiós. La montañera Irene va a sacar a Hariyama. ¿Quieres cambiar? No, porque es de tipo lucha. Este es resistente por lucha y aparte fuerte contra lucha por su tipo volador. Ataque ala. Me amedrentó, obviamente. Claro que sí. Corpulencia. Ok. Pues igual y con la defensa, no sé si me lo llega a matar, porque como se subió la defensa. Bueno, sí, sí, lo puedo matar, perfecto. Pues eso, nada mal. Buen combate, señora Irene. Nivel 30 ya, nuestro starter. Imposible de roer, diría yo. Agradecido. Agradecido me hallo. Un Sandaconda, Le hicieron mucha propaganda al Sandaconda en Sword and Shield para lo feo y malo que es ese Pokémon. Le dieron una Dynamax, no, una Gigamax cuando la mayoría tienen solo Dina. Sacaron videos de él, incursiones completas de una semana y... a mí me parece una cagadotototototota. No sé qué tan bueno sea competitivamente hablando, no tengo idea. probablemente sea bueno, pero ya te digo yo que a mí no me gusta, ni estéticamente ni de ninguna mente. Curar a mis Pokémon, por favor. Vale, dame unos segundos. Y ahora que me vine a curar, me acordé de otra cosa que se me había olvidado, que es poner mi fecha de cumpleaños. A ver. Quiero registrar mi cumpleaños, efectivamente. La fecha que registres no podrá modificarse. Adelante, señora. Yo cumplo el mes 2, o sea, en febrero. Y el día 2. ¿Cumples años el 2 del 2? Sí. Sí. Gracias por registrar tu cumpleaños en el centro Pokémon. Pásate por uno de nuestros centros Pokémon el próximo 2 del 2, ¿vale? No te arrepentirás. Ah. Igual hubiera puesto el día de hoy, ¿no? Para no tener que esperar hasta el 2 de febrero. Bueno, queda poco realmente. ¿Nos compramos un bocadillo, Miraidon y yo, o qué procede? Bocadillos, bocadillos, bocadillos. Hola. Muy buena, se me han ocurrido otras recetas. Oh, pero ¿cómo hago las recetas? O sea, sé que aquí hay una cosa de acampar, ¿no? De picnic. Pues igual y lo probamos, ¿no? El picnic podría estar jocoso. ¿Qué te pongo? Póngame nada con cebolla, por favor. Si tiene cebolla, introdúzcala usted por su recto. No me gusta la cebolla, la odio. No estoy exagerando ni nada, ¿eh? Odio la cebolla en la vida real. Me guacareo, me vomito si como cebolla. Captura lucha, objeto psíquico, poder huevo. Captura roca, objeto lucha. Captura dragón. Dame 5. Quiero comerme mi JPEG. Apetece. ¿Cómo pueden ser tan cutres con la cantidad de dinero que ganan que hagan esto? Es como para demandarlos. Ay, el JP. Poder de captura dragón. Y bien, espero que tu barriga y tú lo hayáis disfrutado. Gracias por visitarnos. Dame otro. Experiencia dragón. Encuentro eléctrico. Captura siniestro. Dame de aguacate. Tu pedido. Dicho y hecho, tu pedido estará listo enseguida. No sé de qué sirve comprarte todos estos Subways, O sea, los buenos changuises, no sé de qué sirven. Según lo que me están dando de puntos, me imagino que cuando capture un dragón será más poderoso. Cuando me enfrente a un tal también, no sé. Mis Pokémon de ese tipo también serán más poderosos. Cosas así. Si capturo un siniestro saldrá más fuerte. Si me encuentro un eléctrico... O sea, sube la probabilidad de encuentro con eléctrico y sube la cantidad de experiencia que ganan mis dragones, ¿no? Eso es lo que yo estoy entendiendo. Igual y probamos lo del picnic. Apetece un poco. Ya digo, mis controles llevan retraso. O sea, le doy a la palanca y me muevo medio segundo después. Igual y eso es un problema de cara a los minijuegos. No lo sé. Mira, ahí está lo que yo quería. Aquí hay otra gasolinera. Esta ya la tengo registrada, la de abajo, ¿no? A las 2 se registran por llegar a la ciudad. Pues apetece venir aquí, sinceramente. Y de ahí un poco aquí, ¿no? Este es el gimnasio de Sierra Nevada. Y este gimnasio de pueblo, no sé qué. Ah, este es tipo fantasma. Oye, tú qué bien. 2 gimnasios prácticamente pegados. Y podría ser esto también, ¿no? La base del grupo veneno. No sé, digo yo que estará bastante bien. ¿Puedo poner un picnic aquí en medio de toda la ciudad? ¿Se puede o no se puede? Ok, me bajo. ¿Puedo poner un picnic ahora? Mejor no montar un picnic aquí. No, no me deja. Tengo que salir de la ciudad, me imagino. Esto ya lo considera ruta. Aquí ya puedo poner un picnic, ¿no? Es que, ya ves, quiero verlo. Ah, ¿por qué tienen que complicarlo todo? Simplemente bájate tú. ¿Cómo que no hay sitio? Estás en pleno campo, cabrón. ¿Cómo que no hay sitio? ¿No hay sitio de qué? ¿Qué me estás contando? Déjame hacer un picnic. No hay sitio para colocar el kit de picnic. Una... Vaya. Un Axew. Vaya, no esperaba encontrarme aquí un Axew. ¿Qué hacemos? Es que... Este es uno de mis Pokémon, pero me salió hembra. Caca, men. Yo lo necesito en macho. O sea, es uno de mis mascotas, de mis coballitos. Me tengo que esperar. Te voy a capturar y me voy a esperar a encontrar otro Axew macho. Crítico, pues sí, porque se preparó, tiene la Pokébola. Bien. Ahí hay otro Axew. Pues esta zona está bastante bien, la verdad. Pokémon Colmillo. Nada mal. 18 kilos, Joder. ¿Quién lo diría? Un pequeño trocito de caca muy pesada. Quiero un Eevee también para transformarlo en un Umbreon. O directamente el Umbreon también me sirve. Otra hembra, me cago en tus muertos. ¿No hay machos de tu especie por aquí? Mira, ahí hay otro. No sé si variarán la... ese Pokémon es de los nuevos. También me interesa. Macho, por favor. ¡Hola! Este es macho, yo lo siento. No, hembra. ¡Qué bien! No existen los machos. No sé cómo se reproducen, la verdad. No sé cómo se reproducen. ¿De dónde obtienen el cemento para embarazarse? Joder. Mira, de momento... Sí quiero luchar contigo. Déjame que me cure, ¿ok? Estate quietecito, no hagas nada. Listo, ahora sí. Te atiendo. Eres de tipo hielo, ¿no? O sea, de un putiazo de patada baja te mato. O si lo aguantas. Dime que si lo aguantas. Setodle. ¿Aguantas un patada baja? A ver, ¿cuál tiene menos potencia? Es que este es 60 de potencia. Y este mientras más peses, más te pego. Yo creo que sí aguantas una doble patada, ¿no? Sí, sí la aguanta. Igual otra ya no. A ver. Bote. Ah, no lo voy a poder capturar porque... Si le lanzo la Pokébola en este estado, no... Simplemente la rompo. Lo voy a intentar, pero ya ves, te digo yo que... No está a la vista. Ni siquiera me deja aventarla. Qué bueno, la verdad. Yo qué sé, Vendetta. Vaya, y encima me paraliza. Una Super Ball. Métete. Bien. Uy, qué bonito el Axew corriendo atrás. Me gusta mucho Axew, la verdad. Pero lo necesito en macho. Nope. Bien. Dime que eres macho. ¿Dónde está el Axew? A ver. Axew, ¿tú qué eres? Ah, ya. ¿Dónde está el Axew? Axew. Ah, ya va. Ven aquí. Eres macho, ¿verdad? Dime que eres macho. Es que, ya digo, lo necesito en macho. Vaya por Dios. No me salen machos, no existen. No hay machos, se acabaron los machos. Se fueron a la guerra. Igual y decir eso en esta época precisamente donde está pasando lo que está pasando no está muy bien, ¿no? Lo siento Twitch, lo siento YouTube, discúlpenme, soy imbécil. Perdonadme, no tengo ninguna intención política de ningún tipo con ningún país, lo lamento. Disculpa formal. Es que son palabras delicadas por esta... Hola. Este es nuevo. Tinkatuf. Pues te vienes conmigo, ¿no? Un poco. No muy eficaz. Pues ¿de qué tipo eres? Tampoco eres muy eficaz contra mí. Si te meto una doble patada, ¿la aguantas? Sí, no es súper efectiva. ¿De qué tipo será? Hada, maybe. Es hada. Definitivamente es hada. Nos ha quedado claro a todos que es un hada. Sí, sacar otro Pokémon. Igual y si te duermo y te doy unos besitos drenaje, vienes conmigo, ¿no? Puntitas, puntitas, puntitas. Me da mucha risa. Oh no, oh cielos. Bien, lo durmió. Bastante bien. No le voy a quitar tanto de un beso de drenaje. Lo único que te pido es que no te despiertes en un solo turno. Es lo único que te pido. Unos buenos besotes. Pues pensaba quitarle un poco más que eso, para dejarla en rojo por lo menos. Sabía que le iba a quitar poco, pero no pensé que tan poco. Ya, métete a la petaca. Nivel 36, ojo, cuidado. Que me saca considerables niveles. Nada mal. La Pokédex se ha actualizado. La base de datos de virus ha sido actualizada. No. Tienes que tener pre-evolución, ¿no? Parece como si fuera una segunda. No creo que sea tercera. No te vayas, Axew. Necesito ver si tienes pipi. Necesito comprobar tu género. Hombre suprema, sí. Ven para acá. Eres macho, ¿verdad? Por favor, dime que sí, ya estoy harto de buscar. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Con los machos de esta raza? Te tengo que matar, tengo que hacer un femini... Tampoco es una palabra que tenga que decir. Lo siento, lo siento. Joder. Parece que busco los problemas, ¿eh? ¿Hay alguna otra palabra que diga que, ahora que estamos en eso, ¿hay alguna otra palabra que está mal que diga para que la suelte de una vez? La palabra con N, tal vez, Nintendo. No puede ser, dude. Qué estúpido soy. Y todo porque no me aparecen machos, imagínate. Ese es bastante bueno, ese Pocamión, ¿no? Es la pre-evolución del que estamos salvando con las especias. ¿Quieres venir conmigo? Sí quería. No te mato de un confusión, ¿cierto? Si eso le quité con un crítico, definitivamente no. Duérmete. No te voy a quitar nada con el tipo hada. Con el beso drenaje. Es que no te voy a quitar nada. Obviamente te despiertas en un turno. Claro que sí. Vaya. Mordisco. Perfecto. Y encima lo amedrento. Bien, entonces, ya amedrentado. A la petaca. Es en serio. Lo bueno es que pierde 2 turnos, entonces puedo hacerle 2 mordiscos y volverlo a dejar como estaba. Si es que no me lo cargo. Ya está, estás como te tenía. Lo malo va a ser que entres en ciclo de meterte descanso, 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 descanso y no me dejes atraparte. Ese podría ser mi único inconveniente. Perfecto. Me está tocando un poco los pelendengues el hecho de que no encuentre Axew macho, ¿eh? No lo sé. No tengo idea de qué está pasando. ¿Qué eres tú? Es aquel que vaya arriba, el único macho de esta especie, ¿verdad? El supremo dominante de esta raza. Aquel al que las eras proclamarán como un héroe. Hola. ¿Qué pasa? Me empujaste. ¡Qué perro! Déjame subir por mi Axew. ¡Hola! ¿Tiene usted pipi? ¿Es usted un señor macho? Dígame que sí, por favor, caballero. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Macarena tanquea como toda una campeona. Ahí había otro. ¡Hola! ¿Es usted macho? ¡Oh! Gracias, falta que me lo cargue. Mordisco. Oh, oh, problemas. Vaya por Dios. Y encima Danza Dragón me va a whipear el único macho que encuentro, ¿verdad? Envenénalo algo. Es que claro, si lo enveneno y me lo cargo... Mejor no, mejor quédate así. +2 de ataque, man. Bueno, no, porque es Danza Dragón, ¿no? Sí, es +2 de ataque, +2 de defensa. Mira, te voy a capturar. Te voy a meter una Super Ball. Y si no te meto la Ultra Ball, me da igual. Pero métete a la petaquita. Claro. Es que... hasta razonable lo veo. Y le sale crítico al perro, le sale crítico. Definitivamente es mi cobayo. Vas a venir conmigo, te guste o no, quieras o no. Tengo 3 debilitados, joder. Yo pensaba que iba mejor, o que tenía 1 o 2, pero 3. Tengo que regresar a curarme. Per favore. Métete a la petaca. Bien. Mira, si tú te sigues... Cortes furia. Si tú te sigues bufando, me ayudas bastante. Bien. Ponlo en rojo, simplemente. Ponlo en rojo, ponlo en rojo. ¿What? ¿Qué fue eso? Muerto. ¡Qué buena, Fomantis! Acabas de salvar el día, la verdad, un poco, Acabas de salvar el día. Con eso ya se mete, no me jodas. ¡No puede ser! Fimosis. Lo siento, qué bien lo hiciste, la verdad, Moflete, te van a hacer cagada, yo lo sé. Pero si me puedes tanquear un solo golpe de un Pokémon que claramente te hace súper efectivo y además está bufeado, yo te lo agradecería. Ya me explicarás tú por qué tiene Danza Dragón un Axew salvaje nivel 20. Bueno, es que es 36, claro. Muerto. Lo tanqueó incluso siendo un golpe crítico, ¿eh? Si tuviera una Master Ball sería un buen momento. Por la noche o en lugares oscuros. A ver si cae con una Ocaso Ball. Es de noche. Es de noche. Es de noche. Fue crítico, ¿verdad? Tenemos a mi tercer coballito. Llevo 3, ¿no? De capturados de mis mascotas. ¡Ah! Se hizo el rogar el cabrón. Sí, quiero ponerle un mote. Ah, esa es otra cosa de las que quería hablaros. O hablares. O hablar con ustedes. Sean ustedes del país que sean. Ya sé cómo ponerle motes a los Pokémon. No sabía. Según mi teoría, tenía que ir con un cambiamotes, con una persona que se dedica a eso, porque en los juegos de Pokémon los hay, en bastantes de ellos, pero no, resulta ser que lo puedes hacer cómodamente desde donde quiera que estés. Entonces, envíalo a la caja. Vamos a ir acomodando a los Pokémon. Uy, que me resbalo. Vamos a ir acomodando a los Pokémon del equipo Coballil, del equipo de los cuyos, de los conejillos de Indias. Tú eres el Pikachu macho, no me interesas. Tú sí me interesas, Shiro, y tú eres Kana. ¿Cómo se hace? Así. Te metes a datos. De ahí era... ¿Cómo era? No me acuerdo. Ah, no puede ser. Tenía que estar en el equipo o algo así. No lo sé, la verdad. A ver, vamos a moverte a ti a la caja 2. A ver, de hecho no, claro. Te voy a meter a la caja 8, que ahora mismo es la máxima, porque Sparky también, ven para acá. Tú eres Kana en teoría, entonces eres la más pequeña del grupo. Sparky, tú eres la más grande. Shiro, tú eres el penúltimo más pequeño. De ahí, también acabo de capturar a Joy, que es mi niño más grande. De ahí sigue Ori, que no la tengo, sería un Umbreon. Y Sora, que tiene también bastantes Pokémon. O sea, hay varios de ellos tienen un montón de Pokémon de mis mascotas. Se les asignó más de un Pokémon, pero pues ya ves, iremos viendo. Me falta Ori, me falta Sora. A ver, Shiro, no, tú ya estás bien de nombre. A ti no sé cómo... a ver... Con calma, vamos a poner a Yakili ahí de momento, vamos a salir. Y hasta donde yo me quedé podía cambiarles el nombre en datos, ¿no? Ah, sí, mira, ahí está, mote, perfecto. Ahí está el mote. Y vamos a ponerle el nombre de mi coballita, Kana. Bien. Así se llamaba, así que así le ponemos. Ahora sí, vamos a devolverla a la caja porque no la voy a llevar de momento. Mover. Y nos llevamos a nuestro Pokémon. Shiro es macho, perfecto. Este también era macho. Tenía 3 hembras y 3 machos, por cierto. Bastante curioso, la verdad, pero era lo que había. Tú me interesas bastante. Shiro, bueno, esta es otra versión de Shiro, claro. Va aquí. Estos dos pueden ser Shiro, cualquiera de ellos. Y nada más, son los únicos que llevo, ¿no? De equipo, ¿qué me gustaría llevar de momento? Puedo llevar este, ¿no? Cambiarlo por Moflete. Es que Moflete es bueno. Este es Hada Acero. Mira, de momento vamos a dejarlo así porque vamos bastante, pero bastante bien. Este Pokémon me hace mucha risa. El Oricorio este me hace mucho jajas. Está bonito. Cuando ataca y eso hace un... ¡Ole! ¿Sabes? Muy español. Pero bueno, estamos en Pokémon España, entonces tiene sentido. Datos. Este evoluciona según la versión en la que tú estés, ¿verdad? Es Fuego Hada. Me gusta bastante, pero es que meter a este implicaría sacar a Serapera. Y se me hace un poco feo sacar a mi Pokémon starter, a mi Pokémon emblemático. No lo sé, ya veremos. Tomaremos decisiones conforme a la marcha, como siempre. Improvisando un poco. A ver, no sé por qué me bajé de Miraidon. Ah, hay buenos Pokémon en esta zona, por cierto. Bastante buenos. Puedo volver aquí, que estoy bastante cerca. O puedo intentar, si se deja de girar la cámara y me pone el norte en el norte, venir acá. Que en teoría sería lo más cómodo, lo más práctico, ¿no? Marcar destino. Vamos a intentar llegar para allá, sin tener muchos combates, porque claro... ¿Qué es eso? Está interesante. Ya digo, muchos de los Pokémon que acaban de meter, pues falta acostumbrarse a ellos visualmente, como siempre. Siempre que veas un Pokémon nuevo de que se mete en esta generación, te va a parecer extraño, te va a parecer... Como ese, por ejemplo. No quería tener combate con él, pero salió corriendo muy rápido hacia mí. Lokix. ¿Bicho qué será? Nivel 36. Me estoy metiendo en una zona muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Sacar otro Pokémon. Serapera, tú eres nuestra única esperanza. Bicho lucha, tal vez, porque es un... Claro, es un grillo. Ascuas. No me sorprende que sea más rápido que yo. Si no se mete a la petaca, nos acaba de matar. O sea, nos acaba de wipear. Yo confío. Claro que no. Siempre pasa eso, ¿eh? O sea, siempre que te esté a un golpe de ganarte, que en este caso lo desperdició el muy tonto, siempre se salen y te matan. Suele ser así, no sé por qué. No sé por qué lo programan así. Si te encuentras tú en posibilidades de perder, la máquina da prioridad a que pierdas, no capturando al Pokémon. Whatever. Estábamos aquí al lado, no hay ningún tipo de problema. 480 Pokés, me lo tanqueo, sin problema. No hay ningún tipo de inconveniente. Más se ha perdido en la guerra. De nuevo, no debería decir esa palabra. No, ya los curaste, ¿no? Claro. A ver, ponme el norte en el norte, por favor. Que me estresas que gires la cámara constantemente, además. Vigoroth es bueno, ¿eh? Este Pokémon de aquí. Lo malo es que cuando evoluciona se vuelve muy malo por la pasiva que suele tener, que es holgazanería. Pues igual y voy aquí, ¿no? A la base del grupo veneno. Por hacer algo. Este es de tipo normal. Gimnasio de tipo normal. La zona esta de hielo es bastante complicadita porque... Pues claro. Todos los Pokémon que nos estábamos encontrando estaban en 30 y tantos, casi 40. Necesito subir un poco de nivel. Voy a hacer unas cuantas luchas por acá y hacemos... Una misión de las de las 3 misiones principales que tenemos. Debería capturarte. Es que en serio, tu evolución me parece de los peores Pokémon. Que tiene las estadísticas de un pseudo legendario. Su evolución. Pero su pasiva es tan mala. De hecho, la pasiva está puesta a propósito precisamente para que no esté tan roto el Pokémon. Eres de tipo normal, lo que eras, es que no recuerdo. Sí, eres de tipo normal. Contraataque. Claro. vamos a empezar a tirarte Pokéballs. Eu confío. Nada mal. Era Vigoroth y la evolución era Slakoth, ¿no? O algo así. Pues sí, es que de alguna manera lo tenían que balancear. Tiene muy buenas estadísticas Slakoth, no, nada le flaquea, todo es bastante bueno. Y a cambio tiene una de las peores pasivas de todo el juego. Puedes trabajar en torno a ella, pero aún así me parece más un problema que una solución. A ver, vamos a enfrentarte aquí en combates rápidos para que suban todos un poco de nivel. ¿Qué es eso? Un Rapidash barato. ¿Sí o qué? Ah. Le metieron un tremendo puteazo, ¿eh? ¿Y acá qué onda? ¿Puedes o no? ¡No! Joder. A ver, ¿qué eres? Pirroar. ¿Por qué me metiste crítico cuando me enfrenté a ti? A ver, suenas a coso de fuego. Vamos a meterte a moflete, creo yo. Sí, ¿no? Porque es que ya digo, que Macarena no tenga ataques de agua me jode vivo. Necesito que para antes de ayer Macarena aprenda algo de agua, lo que sea. Vasto impacto. Bien. No le quito nada. Pues vamos a seguir metiendo vasto impacto para bajarle el ataque todo lo que se pueda. Y me voy a intentar llevar al Pierroar este. Giro rápido. Bueno, mató a moflete, pero igual se está haciendo daño él solo. Entonces llegará el momento en el que nos lo haremos sin problema. Se ha hecho daño. Lady G. Bien. Sí te puedes meter a esa vida, ¿no? Te puedo capturar a vida amarilla. Es que está al lado de... A nada de cargárselo. Pues no. Claro, igual y no se mete porque es segunda evolución o tercera. Parece segunda. Y pues cuesta más de capturar. Y el algoritmo tiene en cuenta qué evolución es la que el Pokémon tiene. Si es una tercera evolución, obviamente va a costar más de capturar que la primera. Una Pokéball normal, que ya me estoy acabando la super. ¿Sí o qué? Perfecto. Nada mal. Wow, bastante experiencia, ¿eh? Encanto. Encanto era muy malo, ¿no? No recuerdo qué hacía Encanto. Engatusa al objetivo y reduce mucho su ataque. Es malísimo. ¿Qué pasa? Ah, es fuego normal. ¿Y por qué le hizo súper efectivo al que te cuento? ¿Con que lo habrá tocado? Es fuego normal y me sonó que le hizo súper efectivo a Yakili. ¿Qué rayos? No entiendo. pues ahora sí vamos a intentar llegar a la gasolinera de aquí arriba. No sin antes pasar por este Pokémon que parece que me lo puedo hacer, no lo sé. ¿Sí o qué? Scovillian. Ah, o sea, es una planta de chiles, del chile Scottville, que por cierto es uno de los más picantes. Pues no es de planta, porque si no le hubiera hecho bastante daño. No hizo bostezo, ¿por qué? Igual y me amedrentó, ¿no? No sé qué llevar contra este fulano. A ver, que parece de tipo planta. Si no es de tipo planta, ¿de qué tipo es? No entiendo, ¿de qué tipo es? ¿Tierra? No lo sé. Me molesta un poco el no poder ir a donde yo quiera porque se dispara mucho el nivel de dificultad. Claro, igual es planta fuego, ¿no? Y por eso me tanqueó. ¿Qué rayos? Me quitó tanto y encima es un golpe múltiple, ¿no? Consecutivo. Vaya cosa. No te quito una mierda. ¿Cómo es posible que estés tan roto? Bueno, al menos. Qué maldita vergüenza. Qué vergüenza de juego, dude. Qué puta vergüenza de juego. ¿No quieres que sean 10? Ya para... Digo, es que... Y encima se pone a nevar. Luego, checas la descripción del movimiento y dice, te puede pegar de 2 a 5 veces. Y cada vez que me pega él a mí, son 5 veces. Lo usas tú y no conectas ni una. Suele pasar. Qué frustrante. Se dispara demasiado el nivel de dificultad con que te muevas un centímetro. Gracias, supongo. Métete, por favor. Sinceramente pensé que lo iba a capturar. Pero bueno, qué inocente fui, ¿no? Claro. Ya estaría. Ok. Sí. Claro. ¿Te puedes meter, por favor, y dejar de dar por el putísimo culo? ¿Se puede o no se puede? No se puede. Pues ya, voy a darle a huir. ¿Qué quieres que te diga? Me tienes un poco hasta las pelotas. Ay. Ya de plano se sale totalmente, o sea, no, ni siquiera lo duda un poco, no se mueve nada, no se mueve la Pokébola. Tiene que salirse y whipearme, claro que sí, campeón. ¿De qué más quieres tu helado? Lo peor de todo es que si voy a hacer objetivos, o sea, gimnasios, llámales lo que quieras, me quedo corto de nivel. Entonces, ¿qué es lo que me estás recomendando indirectamente? Abrazar la escuela y no salir de ella hasta que sea nivel 100. Eso es lo que quieres, porque si hago eso, se acaba la dificultad del puto perro juego, dude. Eso es lo que tú me estás incitando a hacer. ¿Qué me estás diciendo? Agarra, regresa a la zona principal y no salgas de ella hasta que seas nivel 99. Eso es lo que me estás diciendo. Quédate en esta zona de aquí, donde está la escuela. Allá hay Pokémon de nivel bajo. Empieza a caminar hacia donde se te ocurra. Mata todo lo que se mueva. Sube a nivel 99 y cárgate la dificultad del juego. Eso es lo que me estás incitando a hacer. ¿Por qué? Porque o me one-shotean o yo los one-shoteo. No hay punto medio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a ir a la zona principal. Voy a matar a todo lo que se mueva, voy a subir a nivel 99 y vamos a venir a partir putas cabezas, ¿ok? Ese es el plan. ¡Vámonos! ¿Quiero volar? Sí. Vamos a hacer incursiones, los voy a subir a nivel 700.000 y una vez que estemos en nivel 700.000 te prometo que los one-shoteo a todos. Eso. ¿Qué incursión hay de aquí cerquita? Esta. Ok, perfecto. Marcar destino. Sí, porque la otra... Aquí hay tres, pero claro. Me da un poco mucho a hueva. Igual y las voy a hacer, porque ya te digo que necesito el nivel. Vamos, vamos para allá. De paso me tengo que comer el mundo lagueadísimo, así que bastante bien. Aquí me imagino que será la pelea de gimnasio, ¿no? O fue, no me acuerdo, sinceramente. Porque claro, este gimnasio ya lo hice. Es el de las sunfloras, ¿cómo no acordarme? Vaya. Y aquí, por supuesto, que si me enfrento a quien sea, lo voy a reventar. Y no es porque sea buenísimo, es porque es la zona de inicio. Tipo fantasma. Tú eres tipo siniestro, ¿no? Pues puedo ir con este. Con este mismo, sí. Y es lo que la mayoría de gente hace. Desgraciadamente, se quedarán aquí, subirán a nivel 70, irán a las zonas de nivel 30 y dirán... Jejeje, soy muy bueno. No, te estás cargando toda la dificultad del juego. Pero es que si el juego te dice o tú revientas o te revientan, es lo que hay, ¿no? Vamos a hacer lo que todo el mundo hace: overlevelear y pasarnos el juego en 2 horas. Así de fácil. Perfecto. Mordisco. Obviamente. Me envenena. ¡Ja! Por supuesto que sí. Gravemente envenenado además, ¿eh? No es veneno normal. Es gravemente envenenado. Como apetece. Es imposible, ¿eh? A ti ya te tengo, no te voy a atrapar. Ahí estaría. Perfecto. Pues eso, hay que aprovechar el bug y usar todos los caramelos que tengamos a la mano, subir a nivel 500.000 y regresar a partir cabezas. Ya está. Nos quitamos de complicaciones y así vamos muchísimo más rápido. Bien, somos muy fuertes. Quiero probar el picnic, pero claro, me estás diciendo que no hay espacio y que no sé qué. A ver. ¡Picnic! No puedes montar... Ah, claro, la Pokémontura. Lo siento. Olvidé que tú no me puedes desmontar, que es imposible que el juego me... Claro. Que el juego me desmonte. Olvidé. He olvidado yo. Con lo fácil que es hacer eso, ¿eh? O sea, programar una función... Un if ahí todo tontuelo. Que le des a un botón aquí, que cuando le des picnic automáticamente te desmonte así. Eso es todo. Y se ponga el picnic. Con lo fácil que es hacer eso, ¿eh? Pues no, lo tienen que hacer difícil. O complicado. O lo que sea. No lo puedo hacer en terreno inclinado. Uf, qué paciencia la que hay que tener. Aquí hay espacio suficiente. En una puta planicie de 500 metros. ¿Hay espacio? Sí hay espacio, ¿no? Ok. Gracias. Puedes irte de picnic con tus Pokémon. Lo sé. Ciertos lugares no son idóneos para colocar la mesa. También lo sé. Como poblaciones, cuestas empinadas o zonas muy angostas. Así que deberás buscar un lugar amplio, llano y fuera de la ciudad o un pueblo. Tranquilo, que lo sé. Los llamo. ¿Y para qué los llamo? Echar la pelota. ZR. Tiro la pelota. Ahí, jugar con la pelota. Quiero hacer comida. ¿Cómo hago comida? No puedo hacer comida. ¿Cómo hago la comida? Ahí, la pelota. La pelota, la pelota. Pateé yo la pelota, eh. Ir por la pelota, tirarse. Cuando uno de tus Pokémon se haya ensuciado, dale un buen Pokélavado para limpiarlo. De esta forma restablecerá sus PS y además el vínculo que los une. Al, ¿te gusta bañarte? Porque solamente le sale una burbuja en todo el cuerpo. Tengo que mantener pulsado, ¿no? No sé, sinceramente. Ya estaría, ¿no? Limpio. Fimosis limpio. Siguiente. Ven, tú. Te tengo que lavar. ¡Ey, no huyas! Es como muy agresivo, ¿no? Lavar con agua a un Pokémon de fuego. No te gusta bañarte, ¿eh? Eres un marrano. Ya veo. ¿No es como muy agresivo mojar un Pokémon de fuego? ¿No lo estoy suicidando aquí? ¿No estamos procediendo a un ataque violento contra su especie? No lo sé. Puede ser que esté permitido hacer esto. Tú estás sucio, ¿no? Tú tienes que ser el más sucio. Precisamente porque tú me llevas a todos lados. ¿Se puede o no se puede? Esto es un poco como lavar tu auto o algo por el estilo. Así lo percibo yo. Estoy lavando mi propio auto. Perfecto, quedaste impecable. Bien. Quiero cocinar un poco. Apetece un poco de las cocinaciones. ¿Por qué no puedo cocinar? Preparar un bocadillo. Cómo preparar bocadillos. Coloca ingredientes en una barra de pan para preparar un delicioso bocadillo. Prueba a hacer alguno con tus amigos cuando vayáis juntos de picnic. Puedes comprar ingredientes y los palillos que necesitas. Ah, para eso era. Al elegir una receta, los ingredientes se seleccionarán de forma automática. Colócalos sobre el pan con cuidado. Comer en picnics, restaurantes y demás os otorgará nutripoderes a tus Pokémon y a ti. Sus efectos dependerán de los ingredientes usados para la elaboración de la comida. Huevo, más fácil encontrar huevos. Captura, más fácil capturar Pokémon. Pues me interesa eso de la captura, porque no capturo nada. Experiencia, rotísimo. Tener más experiencia. Objetos, incursiones. Emblema, variocolor. ¿En serio? Puedes aumentar la probabilidad de Shiny. No me jodas, eso está muy roto. Poder, encuentro tierra, incursión fantasma. A ver, vamos a hacer uno de jamón con mantequilla, que siento yo que es el más basic. Le pones solo a la mantequilla, yo no he hecho nada. Tengo que ponerle yo el jamón cirri. Ah, ok. Igual y me fui un poco chueco, lo siento. A ver, es un poco por encima, ¿no? Porque, claro, ahí. A ver, está increíblemente bien puesto. Ahí. Que me quedó increíble, loco. Que me contraten en un restaurante o algo. Que alguien me pare, que estoy on fire. Me quedó... ¡Mua! 5 estrellas Michelin. De puta madre, para todos. Comer changuis. Que sí, que sí, que vamos para adelante. Que quedó muy bonito, yo lo sé. No puedo con el JP. Me voy a vomitar. Ah, no, sí, sí, sí les gustó. Pensé que, por un momento pensé que iba a vomitar o algo. 3 estrellas. Ah, es que soy God de la cocina, ¿no? Soy un poco el chef Ramsay, pero versión Pokémon. ¿Sí o qué? Hacemos otro, ¿no? Apetece hacer otro. A ver, prepara otro bocadillo, pero esta vez vamos a hacer la otra receta. De pepinillos. Palillo bandera roja por 9. Tengo que comprar palillos, ¿eh? Están contados. ¿Eso es qué es? ¿Aceite? ¿Bocadillo de aceite me estás diciendo? ¡Qué asco! ¿Le echas 3 escasos pepinillos? ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? Todos se van a quedar con hambre, ¿no? Bien. Acaba de quedar horrorosamente mal preparado el pan. O sea, el bocadillo. Pero si a ti te gusta así, pues, ¿qué quieres que te diga? Uy, igual y me fui un poquito chueco con la banderita. No sé. ¿Cuál es el máximo? 3 estrellas es el máximo. ¿Por qué soy tan bueno en la cocina? Incluso en la vida real, ¿eh? Me gusta bastante cocinar. No es que sea una eminencia ni nada, pero me gusta. Es algo que yo disfruto. ¿Muerde tu JPEG? Claro que sí. ¿Cómo le vas a echar 3 pepinillos nada más a un pan? Y aparte con mantequilla, tiene que saber como horroroso, ¿no? No sé si 3 estrellas sea el máximo, pero... soy buenísimo. Igual y terminamos el picnic, ¿no? Dar por terminado, sí. Ya comimos, ya nos podemos ir de aquí. 200 de experiencia no es tanto. Es poco, pero supongo que subí amistad con ellos, ¿no? Que la amistad suele estar rota en los juegos de Pokémon porque te esquivan ataques gratis y cosas así. Entonces, nada mal. Bien. Ya digo, te haré incursiones hasta que nos aburramos un poco y de ahí vamos a hacer esto del Team Fuego. ¡Hola! ¿Te gustan los combates? Sí. Ok, tengo que buscar 3 personas más para combatir aquí. Oh, aquí hay un Gimmighoul de esos. Hola. Perfecto, moneda de Gimmighoul. Este es de tipo hielo. No, dragón. Dragón. Entonces vamos a cambiar el Puchamón. No tengo nada de hielo ni nada por el estilo. ¿Tú qué tienes como ataques? Dragoaliento. Vamos a llevar a Lady G. Lo único que tiene es beso drenaje. Está un poco caca, la verdad, pero peor es nada. Bastante bien. Ok, ya entendí. Pantalla en blanco. Dos Kirlias, nada mal. Cómo me da risa Kirlia, es que no puedo que zapate, que haga sus puntillas esas, es increíble. Bien. Igual y me conviene liberar al Barum este que yo tengo guardado en la caja y quedarme este, ¿no? Como que está un poco mejor. Yo creo que sí lo voy a hacer. Perfecto. Acero veneno. Pues añádelo a la caja y nos deshacemos del otro, ¿no? O bueno, lo puedo dejar ahí por intercambio. Es que claro, yo estoy pensando de forma cortoplacista, pero va a llegar un momento en el que me va a interesar intercambiar. Ya sea en línea, que interesante, o local. Con amiguis o con mi hermana, entonces claro. ¿Por qué? Porque le pienso comprar otra Switch. Entonces vamos a hacer esta incursión, yo creo. Por favor, aprende algo de agua, Macarena. Te lo pido, por favor. ¿Puedes? 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 Voy a terminar cambiando a Macarena. Es un muy buen Pokémon, pero me estresa que no tenga ataques de agua. Los necesito, cuento con ellos. ¿Puedes, por favor, hacerte a este lechón? Bien. ¿No puedes con ese? ¿Es en serio? ¿Y con este de aquí? Ok. O sea, de la familia de estos te los cargas, ¿no? Bueno, dale a este. Que le des, coño, Macarena. Te atontas horrible. Este también. ¿Por qué no quiere? ¿Qué rayos con Macarena? Está como muy tonta. Ya casi subes de nivel. Perfecto. Nivel 30. Vamos a checar los movimientos que puede recordar o algo así, porque ya me está empezando a preocupar. Ya es nivel 30 y no sabe nada, nada de agua. Entonces puede ser que sea por eso, porque tengo que checar aquí adentro. Le voy a insertar una MT en la cola, te lo juro. No es posible lo de Macarena. Que solo pueda aprender estos 4 ataques y que los 4 sean así de malos. A ver, púas tóxicas no es tan malo. Seamos honestos. De hecho, se lo voy a poner en lugar de Bastaguardia, porque a Bastaguardia... Me va a servir más púas tóxicas. En combates contra entrenadores y así es muy bueno. Ay, Macarena, Macarena. ¿Cómo da vueltas alrededor de mí? A ver, eres chistosa y lo que quieras, pero me estás empezando a causar más problemas que... No es que tenga mejores opciones del tipo agua. Tal vez este, ¿no? El Wiglet. Aquayed Hidropulso. Es que ya tan solo con eso es mejor. Eso sí, va un poco corto de nivel con ese 23, pero lo puedo subir. No lo sé. Tiene velocidad subida. Voy a agarrar a Wiglet, ¿eh? Es que... ¡Ah! Me molesta tener que cambiar un agua veneno que para mí es bueno. Es bastante bueno Toxapex. Por simplemente un agua. Solo porque ese no aprende tipo... Este es muy bueno también, ¿eh? Porque este era cristalizado dragón. Pero ya tengo psíquico. No sé qué hacer, la verdad. Estoy dudando mucho con mi Pokémon de tipo agua. Igual y busco otro que yo sepa que es bastante bueno. Voy por un Gyarados rápido. ¿Sabes? Bajo aquí a la ciudad de agua y me traigo un Magikarp y lo subo con Caramel. Uy, no quiero. No quiero que te tires. O algo por el estilo. No sé qué llevar, sinceramente. De tipo agua estoy un poco perdido. Igual y mi... Vamos a checar las MTs que tengo. Si es que tengo buenas. No, es que no hay nada de agua. Nada. Nada, 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 nada. Lo más que puedo hacer por ellos es subirlos todos a nivel 30 y empezar el desafío este de fuego. Uff. No. A Macarena. A Lady G, por favor. Caramelo M... Vamos a meterle 2 aquí. Bueno, me pasé un nivel. Está bien, supongo. Ya es Gardevoir. Me viene bien. Es que me viene muy bien que suban. Es lo que hay. Bien. Ya tiene más poder, más moveset, más tal. Brillo mágico, a ver. O... Confusión, obviamente. Perfecto. Sigamos subiendo de niveles. Aquí te voy a subir. Dale 2. También a 31. Fomantis quiere aprender tijera X. ¿Qué tan bueno es tijera X? No sé. 80 de potencia. Quítale cortes furia, pero ya. Bueno, corte furia en singular. Listo. A ver, con un XS debería poder subir aquí mi estimada Moflete. ¿No? Correcto. No sé si Moflete evoluciona en algún momento. No tengo la menor idea. Tengo rocas también, ¿eh? Le voy a meter las gafas especiales a... Se las voy a dar a Gardevoir. Porque ¿quién otro la puede llevar? Ok. Ok. La única menta que tenemos sube más velocidad, quita defensa. Bueno. Vamos a intentar hacernos otra vez, por segunda ocasión, el coso de tipo... de tipo fuego, ¿no? Coño, con los tauros. Son más molestos que otra cosa, en serio. Es tipo... a ver. Quiero huir, por favor. ¿Me dejas o no me dejas? No, claro que no me dejas. Sí, avivar. ¿Huir, por favor? Gracias. Gracias. Podemos intentar subir de nivel a Macarena antes de hacernos esto. Ya digo, con un ataque, un solo ataque así travieso, que aprenda de tipo agua, ya lo hice. Ya la tengo lista. Con uno solo, no te pido más. Algo tonto, pistola agua, me da igual. Lo que sea que se te ocurra. El ataque más débil que se te ocurra, burbujas. Te lo pido por favor, necesito un ataque de tipo agua. Me lo pide el cuerpo. Bien. Perfectísimo. Vamos a curarnos un poco antes de ir a pegarnos ahí a los de... No quería hacer eso, pero bueno. De hecho sí voy a escapar. Le voy a dar a huir porque es más fácil que gane el combate. Claro, que gane el combate de manera automática. Si voy de manera automática por el simple hecho de ser agua, Macarena gana sin que la toquen. Y aquí tengo que estar intercambiando golpes si no tengo un puñetero ataque de tipo agua. Habrá algo acá arriba, espérame. Es que me acerco mucho a los enemigos, pero le doy tantito a que vaya hacia adelante tanto el personaje como en modo moto de Miraidon y avanza a 500 metros. O sea, le doy una vez a la palanca y avanza un montón. Y sí, No, no se puede subir ahí. No se puede, no se puede. Ahí cárgate a todos los que quieras. Vamos a curar a mis Pokémon. No he combatido con nadie más, así que no creo que me des tú el premio. Macarena, por favor, sigue subiendo de nivel. Perfecto. Ya digo, lo hago para no gastar tantos caramelos, pero realmente puedo meterle unos 3 caramelos medianos si es que tengo. La verdad no sé cuántos me dejé. Cárgate estos dos. Perfecto. Ya estamos cerca de 31. No sé qué nivel evoluciona Toxapex. O siquiera si sube por nivel, O sea, puede ser que me esté yo equivocando y necesite una piedra agua. Es 100% posible. Con todos estos Litleos. Y aparte que le meta yo unos cuantos caramelos. Por favor. Te lo pido por favor. Perfectísimo. quería que fueras a este. Quiero que vayas con este pequeñín. Bien. ¿Este también? Ya estamos cerca, ya estamos cerca. Por favor, sube de nivel. ¿Lo atacas o no lo atacas? Bien. Ya está nada la Macarena de subir de nivel, ¿eh? ¿Ya? Subió de nivel, ¿eh? Al 31. No sé a qué nivel evoluciona. Tendría que checarlo, sinceramente. Tampoco quiero acabarme todos los caramelos en que suba a Toxapex. Pero bueno, estos dos sí se los puedo meter. Le meto dos caramelos aquí, de manera traviesa. ¿Sí o qué? 32. Y pues sería cuestión de checar si puedo fabricar alguna MT de tipo agua. No lo creo. Vamos a checar. En una de esas suena la flauta y podemos hacer algún hidropulso, algún... A ver, algo muy, muy, muy fuerte. No creo. Un surf, no creo. Pero... ¿Por qué le di a esta? No, tú no. Tú no, tú no, tú no. Quiero con el robotzín, con este. Quiero fabricar un MT. Fabricable simplemente. No tengo nada fabricable. Joder. A ver, de tipo agua. Ninguna. Excelente. Bueno. Vamos simplemente a intentar hacerlo del tipo fuego ese, el desafío de los de tipo fuego. Y ya. No sé a quién poner delante. No tengo nada efectivo contra el tipo fuego. Ponte a... Joder, a Serapera. Es que... Ya te digo, no vi bien seteado para un evento de estos de tipo fuego. Pero ya, hay que intentarlo, es que no hay de otra. Ah, es simplemente el combate, porque ya hice la prueba, ¿no? Me parece bien, sinceramente. Pensé que tenía que hacer todo otra vez. Me viene bien que no sea todo. Que sí, que ya te conozco. Podemos saltar a la parte donde te gano. Está... bonito el dibujo de los jefes, o sea, tienen cierta personalidad o carisma. Se nota que le invirtieron sus horitas. Bien. Hola de nuevo. ¿Qué tal? Te voy a hacer morder el polvo que has avisado. Ok. No lo dudo. El sol pega fuerte. Para ambos. Te voy a meter un bostezo. Bien. Entiendo que en el siguiente turno te duermes. Solo espero que no sea. Anula todos los cambios en las características. Pues te comes un... Una tremenda caca porque no me he subido nada de características. Vamos a meter mordisco. Perfecto. Y te duermes, ¿no? Correctísimo. Pues ahora que estás dormido podría setearme con algún otro, pero es que claro. Dime tú quién me conviene. Me la puedo llevar a psicorrayo, intentar ahí maniobrar. Lo voy a intentar, ya digo yo, me parece algo arriesgado porque se puede despertar en este turno y Lady G no es precisamente el más tanque que tengo. Bueno, la más tanque que tengo. Pero adelante. Ya saben que su segundo Pokémon es precisamente la camioneta en la que está parado. Vamos a teracristalizar en psicorrayo, simplemente para aumentar la potencia. Ya digo yo que creo que no sirve de nada teracristalizar si no vas a ocupar movimientos de ese tipo, del tipo teracristalizado. Joder, que parece trabalenguas. Pero bueno. Igual se ve increíble Gardevoir teracristalizado. Perfecto. Solo para ir más rápido, se ha despertado. Me vas a one-shotear, ¿verdad? De un solo rueda llama o cosa rara. Rueda fuego. Por favor, dime que no. Perfectísimo. Otro psicorrayo. Nada mal. Rebabrum. Solo tiene dos Pokémon, ¿no? O hasta donde yo me recuerdo de la anterior ocasión. Solo tiene dos. Sigue siendo poco eficaz mis movimientos de tipo Hada, pero le puedo meter igual una hipnosis. Si lo logro dormir, triunfé. Me baja el ataque especial, ¿no? Ah, la defensa. Mucho. No afecta al Rebabrume enemigo. No, bueno, whatever. Tiene impulso. No puedo dejar que se setee muy cómodamente. Tengo que matarlo rápido. Pirochoque. Joder. Quito bien. Quito bastante bien. Va a pegar el primero. Ni modo. Se muere Lady G. Ah. Como va a seguir usando pirochoque, igual y me conviene regresar a Serapera y amedrentarlo de vez en cuando, pero como voy segundo no lo voy a poder amedrentar todo, o sea, va a estar constantemente en eso. Es de tipo acero. No lo sé, no lo sé. Vamos a intentar con Yakili. Si me aguanta un golpecito y le logro meter patada baja, le va a quitar bastante. Por favor, Yakili, te lo pido. Métele la patada baja. Aguántalo, 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 aguántalo. Ah, bueno, ok. Y yo sufriendo, ¿sabes? Bien. Con calma. Con bastante calma. Le tenía que salir crítico, claro que sí. Era obligatorio, si no, no podía ser justa esta pelea. No puedo estar cómodo un milisegundo porque el juego me mete el pie. Qué bueno que solo me mete el pie y no otra cosa. Venga. Perfecto. Ya digo, patada baja le está quitando demasiado. Solamente porque pesa demasiado su Pokémon. No lo quemes y estamos bien. No lo quemes, no lo quemes. Por eso le quito mucho, no por otra cosa. Aguantará. Lo voy a intentar. ¡Ah! Lo aguantó. Ya está. Nos lo pasamos. Vendetta. Igual y Vendetta hubiera sido muchísimo más fuerte por la potencia de sus golpes. No lo sé. Ya estaría. Qué rabia me da que todo vaya a terminar así. Puf, con lo lejos que habíamos llegado. Hace algo más de un año. Puf, por los pelos. Llego a tardar un poco más y me pierdo toda la juerga. Meli, ¿has vuelto? Porque camina así. Sí, no vengo con las manos vacías. He conseguido hacer evolucionar unos cuantos Charcadet. El Autostar tendrá potencia para parar un tren y correrá sin problemas gracias a ellos. Albricias, Don Gus. What the fuck. Me sorprende que no se te fuera la fuerza por la boca. Ojito con las pullas, que luego te quejas de la gente, piense que eres un plasta. Mira quién fue a hablar. Doña, caigo mal a la gente porque voy de guay por la vida y soy antipática con todo el mundo. Nada más lejos de la realidad, querido Gussie. Lo que pasa es que Meli es tan guapa que las demás chicas le tienen envidia tremenda. Así que finge ser así de bruta y mal hablada para que no le vean así y la ignoren. Pero le ha salido el tiro por la culata, ahora les cae peor que al principio. Ah, qué bien. Eri, como sigas hablando, cobras. No tenemos tiempo para discusiones, chicos. Venga, ya casi es la hora. Qué ilusión, por fin podemos poner en marcha la Operación Star. ¿Contamos con el beneplácito de la Autoridad Suprema? Sí, ya se ha puesto en contacto con los abusones para que se reúnan todos en el área recreativa. Qué ganas de darle su merecido de una vez. Me estoy caldeando lo que no está escrito. Mucho caldear, pero al final he salido escaldada. Pues nada, se acabó. Tu Crocalor me ha dejado para el arrastre. Admito mi derrota. Toma... ¿Por qué caminas así? Quítate esas botas. Toma esta medalla Star. Más te vale que sepas lucirla con orgullo. Captura, obviamente. Grupo Fuego del Team Star. Derrotado vía Stardust. Está increíble la foto. Y ya que estamos, quédate también con esta CMT. Total, ¿qué más da? Ya. Nitrocarga. Se la voy a meter a... Serapera, si es que la puede aprender. Ay, no te hagas ilusiones, ¿me oyes? Se las ha ganado Crocalor, no tú. Bueno, pues ya tienes lo que tanto querías, ¿no? Lárgate, déjame en paz, anda. Melo, colegui del Team Star, ¿te importa echarle un vistazo a este Pokémon? ¿Eh? ¿Tú quién cuernos eres? Vaya. Char. ¿Un Charcadet? Espera, no puede ser. Charchar. Charmelo, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí? Estaba tan empeñado en encontrarte que te busca ha terminado llegando a esta base. Era su Pokémon, ¿no? Charmelo. Se nota mucho el cariño que te tiene. Normal, antes jugábamos juntos todos los días hasta que me largué de la academia, claro. Me basta ver cómo llamea para saber en qué está pensando. Seguro que en el fondo te hueles por qué ha venido a buscarte. Charmelo. Yo creo que te está pidiendo que vuelvas a la academia, ¿no te parece? Cierra el pico. Oye, hablando de la academia, dicen por ahí que vuestras bases... Se cuece un complot para atacarla, pero ¿es verdad? Ya está otra vez la peña inventándose paridas. ¿De qué van? ¿No tienen nada mejor que hacer? Uf, siempre igual. ¿Y qué hacías conduciendo ese buga tuneado entonces? ¿Qué rayos? El Autostar lo montamos para vengarnos de alguien. Hace la tira de tiempo. Pero hoy es la primera vez que lo hemos puesto en marcha. Espera un momento, ¿nunca lo habías usado? ¿Cómo que vengaros? ¿Vengaros de quién? ¿Te suena de algo la Operación Star? ¿No querrás decir la Operación Stardust? Es la primera vez que oigo hablar de esa otra. Tampoco me extraña. El recuerdo que nos queda de aquel día es algo que el Team Star atesorará por siempre. No me está gustando mucho el lore de estas misiones. Me gusta más el de las otras, el que me da los poderes para... Miraidon. El de capturar a los Pokémones o super mega grandotes. Los dominantes, esos. Esas están muy buenas. Estas no me gustan tanto. Ratantam. Tremendo ringtone. Sorens. He oído que Melo ya no lleva la medalla Star, símbolo de su condición de jefa. Sospecho que te la ha dado a ti, ¿no? Correcto. Afirmativo. Ya veo. Sin su cabecilla, el escuadrón Skedar tiene los días contados. ¿Y si me hago yo su cabecilla? Melo. Perdona, estaba pensando en voz alta. Es hora de darte la recompensa prometida. Te voy a cargar unos puntos de liga en el móvil. ¿Y ya? ¿Eso es todo? 5000 puntitos de caca. Hay nuevas MTs en... Ok, las MTs me gustan. He aumentado también el número de MT que puedes fabricar. Seguro que te ayudan a fortalecer a tus Pokémon aún más. Dame de agua y valió totalmente la pena venir a hacer esto, ¿eh? Has hecho de veras un muy buen trabajo, así que te mereces una recompensa adicional. La encargada de abastecimiento te entregará ciertos materiales necesarios para crear esa CMT. Eres tú, ¿no? Oh, hola. Soy Noah, la encargada del abastecimiento. No sé si es hombre, le estoy haciendo voz de mujer. No creo que te acuerdes de mí, pero me salvaste el pellejo una vez delante de la academia. Claro que me acuerdo. Dame tu mochila y estamos a mano. No me digas. El caso es que, bueno, estoy aquí ayudando como parte de mi búsqueda del tesoro. Como se me dan bien las máquinas y lo de hackear y... Vaya. Me tiene aquí ayudando como personal de apoyo. Aquí tienes la recompensa adicional de parte de Casiopea. Materiales. Con eso tendrás bastantes para unas cuantas MT. Casiopea me ha dicho que te dará recompensas por cada base del Team Star que desmanteles. He oído que enviaste tus Pokémon a combatir por su cuenta y que fue todo un espectáculo. Gracias a vosotros, la operación será un éxito asegurado. Quedan todavía 4 jefes de escuadrón en pie. ¡Ánimo! Como saludo. Me dio mucha risa. Estuvo jocoso. Bueno, otras 2 horitas del Pokémon. Ya cumplí las 2 horas con 9 minutos. Estuvo bastante bien. Me gustó. Lo de las MT está sabrosano. Está bonito. Me gustan las misiones, me está gustando bastante el modo historia. ¿Cuál es el problema de este juego? Pues como ya sabemos todos, precisamente la optimización. Está siendo bastante pesado de jugarse por lo de que va lento el juego, por lo de que va lagueado. Entonces, vamos a revivir a Lady G y lo dejamos por hoy. Fue un episodio bastante productivo. Tengo que comprar revivires, si no me acuerdo, recordármelo. Y ya saben, de mi parte es todo, me estoy divirtiendo bastante. Si quieren ver un juego nuevo, coméntenlo por favor, y si no lo tengo, pues lo compro y se los traigo. Entonces, muchísimas gracias por el apoyo, por los likes en YouTube, por compartir los videos, por suscribirse. Ya saben, suscríbanse, activar la campanita para estar al tanto de todos los episodios de Pokémon, de Persona y de lo que toque. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon, de variedad o de lo que toque en el día que toque.